Bien, boss final del episodio 2, élite 1 nivel 1. El boss va a ser Skull Shatter, si no recuerdo mal era el nombre. Pero, en fin, como no usa lanzallamas en esta primera batalla, sinceramente es que es bastante sencillito. El squad van a ser 3 tanques, 2 tiradores, un healer single target, nuestra milla, junto con, bueno, otro caster single target. Nos vamos a traer un slower, que en este caso va a ser Orchid. Esta Orchid tiene la skill a nivel 1. A ver si la puedo subir unos cuantos puntitos. Un ward, un operador que funcione como una especie de asesino, un DP killer puede ser, un fast redeploy, lo que quieran. Y, por supuesto, un vanguard para recuperar DP. Inmediatamente ponemos al vanguard viendo hacia la derecha. En cuanto tengamos el DP, ponemos al mejor sniper viendo hacia arriba. Ahora ponemos al ward en esta casilla de acá viendo hacia la derecha. Este ward lo único que va a hacer es matar a esos 4 senior casters que van a salir de ahí. Inmediatamente ponemos a nuestro mejor tanque en esta casilla de acá viendo hacia arriba. Luego ponemos al slower viendo hacia arriba. Ponemos a nuestro caster single target más pocho en esta casilla de acá viendo hacia arriba. Luego ponemos a nuestro mejor caster en esta casilla acá viendo hacia arriba. Seguiría el healer viendo hacia arriba. Y por último vamos a poner al sniper viendo hacia la derecha. Tiene que ser hacia la derecha y no hacia arriba, porque si lo hacemos hacia arriba entonces se va a reventar el boss y nos van a matar. No es buena idea bajarle tan rápido la vida al boss. Bien, en cuanto se acerquen estos, tiramos la skill del caster single target. Y por el 21 cambiamos este vanguard por un tanque. En cuanto este droner esté acá arriba, tiramos la skill del slower. Activamos la skill del tanque. No pasa nada. Vamos a dejar que pasen. Se van a cargar del gordo. Y en cuanto a este tanque de acá, este negro de acá, este acá, ponemos al siguiente tanque. Nos murió a mí, ya no pasa nada. Tiramos la skill del slower. Bien, y una vez se ponga a rango de Jessica y Jessica le esté pegando, lo que vamos a hacer es poner al asesino este viendo hacia abajo y al tanque este. Ponemos ahora al ward. Y facilito y sencillito.